Daniels quería lanzar largo, pase por la banda a la derecha, buscando la aparición de Menal, a ver quién llega, no llega nadie, el esférico va larga, la línea final, ahí saca de meta para el conjunto de San Francisco. Comienza esto aquí en la Chorrera, señoras y señores, está Agustín Mosquito Sánchez, que todo indica va a registrar una buena asistencia para la noche de hoy. Viernes 30 de marzo, Miguel Ángel Ramón, ¿cómo se va el año de rápido, no? Ya vamos por el tercer mes de este 2012. Volando Edgardo Vidal, y lo importante es que el fútbol continúa, no se detiene en esta 15ª fecha, a tener en cuenta que a esta misma hora, pero en otro coliseo, Luis Ernesto Cacarita Tapia, el líder del torneo, el Sporting de San Miguelito, estará jugando con el Alianza. Atención, desde atrás, Daniels. La esférica sale de la cancha nuevamente y va a favorecer al conjunto del San Francisco de la Chorrera, aquí en el llamado Monasterio. Ahí lateral para el rojo con Luis Felipe Olivardía. Hoy extraña, ¿no? Dígame. La presencia de Rolando Agandona en el banco de suplentes, uno de los mejores jugadores que tuvo Panamá en el torneo preolímpico sub-23. Le comento, compañero Edgardo, que antes de iniciar el partido le pregunté, obviamente, cómo se sentía. Dice que bastante cansado, por eso habló con el técnico y decidieron mejor tenerlo en el banco de suplentes. El que sí está jugando es Roderick Miller con la camiseta número 15, que también jugó para el equipo preolímpico. Y Amir White también, ¿no? Sí. De los que estuvieron allá en Pero con Carson. Más frecuencia, Roderick Miller, pienso yo. Sí, así es. Ahí lateral. Por allá lo venía cobrando el conjunto del Árabe Unido de Colón. Pero ahora hay balón para el San Francisco. Aquí al lado del Mosquito Sánchez está Boca jugando con Panamá Oeste, el invicto de la ronda de 8. Y Panamá Oeste que anda bien, Miguel Ramón, anda bien los buena, vaqueros. Buena campaña del manager Rodrigo Merón. Así que cualquier información de ese partido, le agradecemos a nuestros amigos en el Twitter, evidal1507 o arroba Miguel Ramón o arroba Bolvarán. Nos informen para mantener a la audiencia informada. Dice que 0-0 en Alto del Quinto, ya de inmediato nos dan el informe. Gracias a todos los que nos reportan la sintonía. Hay tiro libre, señores y señores, para el Árabe Unido de Colón. Le va a pegar al amigo de Miguel Ángel Ramón, el pibe. Ahí le cometen la infracción a Fray, que viene del río abajo. Este Fray, o Frey. Tiro libre, señores y señores, peligroso, a la cabaña de Eric Hughes. Parece un remate, puede ser un remate o un centro al segundo palo. Atención, le va a pegar José González. Quería dar en corto con Gómez en el fondo. Olivardía arriba para buscar a Amir White, que hoy aparece como centro delantero, normalmente juega como extremo, ¿no? Como un volante por llegada, pero va corriendo con todo, ya va picando, lo acompaña arriba en punta, era Olivardía. Guay, salió el portero Loy antes. El merenguero, el hombre de la Romana en República Dominicana, salió rápido a quitarle el balón a Amir White. Excelente la anticipación de Miguel Loy, porque intuye que tiene que salir. Tiene buen manejo del área grande. Buena también la transición de defensa-ataque de este equipo del San Francisco y la conducción de este número 10. Ahí estaba Amir White, pero mucho mejor a tiempo para cortar ese avance ofensivo del equipo del San Francisco de la Chorrera, Ricardo Vidal. Fue preciso. Ahora hay una falta. Hay balón para el Árabe Unido de Colón, que se presenta mejor en la cancha que estos primeros minutos de partido. Estamos en casi 5 minutos ya de juego, compañero Miguel Ramón. Aquí en la Chorrera, el San Francisco hoy con varias bajas para este partido. Para pegarle José Gómez. Le va a pegar de pierna izquierda. Así es. Como el hermano, ¿no? Sí, sí, por eso le indicaba. Allí le pega. Atención, el remate. Le frega, queda en la zona de defensores. Logra sacarla Martín Gómez, el hermano de José Gómez. Viene el centro nuevamente cayendo. Cerca, cerca, cerca. Uno que anda clarito en este torneo. Uno anda que trata de buscar, ¿no?, sus tiempos de gloria. Orlando el Papi Rodríguez. Bueno, el centro al corazón del área. Ahí está, baja muy bien el esférico. Precisamente Luis Fray luego mete ese centro y el que se levantaba podía resortear Orlando el Papi Rodríguez martillando la pelota hacia abajo con la cabeza y solamente la observa este hombre, Eric el Lagarto Hughes. Transmisión de RPC con el fútbol nacional, fecha 15 del torneo clausura 2012 de la LPF. San Francisco y Árabe Unido con 25 puntos, San Francisco con 19. Amílcar James. No era Francisco Betancourt, que hoy toma el lugar de Manuel Torres,
suspendido, al igual que Pedro Giannini. Así que dos de los volantes de marca del conjunto del San Francisco, de los que más regular juegan, no están para este partido. Por eso juega este muchacho que es de la reserva, Francisco Betancourt, 18 años para él. Por la izquierda, Martín Gómez, para el Sanfra. Arriba el balón, buscando la ofensiva de Paneso. Había falta, infracción de Paneso. Y tácticamente, Paneso juega por el sector de la izquierda, pero mucho más adelantado. Recordemos que él normalmente, o de manera habitual, se coloca como marcador por izquierda. Acá está mucho más adelante que Martín Gómez, que en este caso sí es el marcador por izquierda o lateral, como comúnmente se llama. Rigoberto Niño golpea fuerte arriba. Amílcar James en el medio campo. La luchaba ya con León. La viene teniendo José González. Recupera el conjunto del Sanfra. Muñoz la quitaba. León, el argentino León, de regular campaña con este equipo del Árabe Unido. Uno de los jugadores habituales del conjunto del Árabe Unido de Colón. Arriba la esférica, presiona el Árabe Unido, el Dao. Por intermedio de González, la hizo bien, dejó pagando por ahí un jugador, pero antes había traspasado la línea lateral esférica. Así que hay lateral para el conjunto del San Francisco. Será saque de banda para el equipo del Árabe Unido de Colón. Le cuento a Edgardo que hasta el momento dominio del equipo de la Costa Atlántica. Así es. Así es. Y este fue un saque de banda en este verano con Más Móvil, donde quieras tienes más, con la mejor señal 4G en voz y data. Atención, Emiliano Díaz. David León. De Frey que se va a la línea lateral. Nuevamente para el conjunto colonense. Empezando el partido aquí en La Chorrera, señoras y señores. Pero note que el que está tratando de proponer es el Árabe Unido. Inclusive las indicaciones, cuando ahí vemos a las personas llegando de a poco al estadio, note que el equipo del Árabe Unido intenta adelantar las líneas. Está subiendo las líneas para de esta manera tácticamente ubicarse más adelante. Más arriba, como también se dice. Lateral. Por la banda a la derecha juega el conjunto del San Francisco. Atención, que quiere buscar ofensiva con Olivar Díaz. Quería tocar con Amir White. Desde atrás viene saliendo el conjunto del Árabe Unido de Colón. Gómez por derecha. Abdiel Arroyo, pistolerín, está en el área. Se le fue larga. Le va a quedar a Gómez. Daba no la impresión. Nada. Yo creo que esa pelota ya había salido. A mí me parece que había salido en la primera. Quisiera tener la oportunidad para revisarla con tiempo porque... Muy bien por derecha, el que usted ha denominado pistolerito Arroyo. Ahí está, gracias, señor productor Oscar Navarro. Sí, claramente, ahí se observa que ya la pelota había abandonado y por eso levanta su antebrazo izquierdo el jugador del San Francisco, Roderick Miller. Eric Hughes. Atención. En el fondo está el portero Miguel Lloyd. Ya la viene despachando al medio del campo. En la banca hoy para el Árabe Unido un chorrerano, ¿no? El gran José Marín, el popular Fruta. Muñoz por izquierda, Paneso. El hombre de la Tulihueca. Al medio del campo con Amílcar James. Por derecha, Luis Felipe Olivar Díaz. Al frente viene buscando Eduardo Güemes Jiménez. Se va barriendo por allá el defensor. Le frica, va a la línea lateral. Ahí saque de banda que favorece al rojo. Tratando de ganar algo de espacio. James. Olivar Díaz. La pelota se fue a raya final en ese intento por derecha, donde el San Francisco, colocando la pelota en el piso, a ras de suelo, intentaba triangular. Para el cobro va a ir Martín Gómez, precisamente porque es zurdo y se hace el saque de esquina por el vértice de la derecha. Intentará de pronto un centro cerrado para buscar el cabezazo. Ay, saque de esquina para pegarle Martín Gómez. Ya lo hace Gómez.
allí al lateral de la portería, ¿no? No pasa nada. Fue muy cerrado. Muy cerrado, así es. Daba la impresión que iba a ser un centro cerrado, pero acá se cerró mucho el ángulo. Y bien el guardameta Miguel Loy, que observaba y seguía la trayectoria del esférico. Ahí está la reiteración, se fue cerrando, cerrando. Inclusive también habían colocado a Luis Fray en el primer palo para evitar de repente ser sorprendido con una jugada de gol olímpico. Emiliano Díaz, la bajaba Miller, la viene buscando Eduardo Jiménez, quería recuperar el área Unido de Colón, pero refiere que se iba a la línea lateral. ¿Qué pasa a nivel del terreno, compañero Arturo Volvarán? Bueno, ahora se han calmado un poco ambos técnicos al inicio del compromiso, muchas instrucciones. Una de esas, Yair Palacio no le gustó nada, como en el contragolpe de San Francisco llegó con algo de facilidad, le pedía que fuera uno y luego cerrar el otro, mientras que Pipino dándole mucha instrucción a la zona defensiva, principalmente a la hora de los cabezazos, porque adelante está Papi Rodríguez y Arroyo, que son altos. Oiga, parecía que le ganaba la carrera Arroyo a Miller, iba a una velocidad superior. Seguimos aquí en la Chorrera. Güevis Jiménez quería buscar a Mir White, que después de esa que tuvo cuando salió Loy, ha tenido pocas. Jiménez, por derecha. Apareció Olivar Díaz, Jiménez, hiciste Jiménez. La pierde Jiménez. Bien León, la quería ganar Paneso. La ganó Paneso. La bajaba por allá Muñoz. Por izquierda sube Martín Gómez. El chiricano Gómez tocó con Paneso. Aquí está Paneso, Edgardo Paneso. Atrás Betancourt. No pudo Betancourt conectar bien con James. Recordemos que jugó la reserva Betancourt. Y ha tenido pocos minutos, ¿no?, en el equipo grande, ¿no? Sí, se le ha dado la oportunidad en el día de hoy debido a la situación, a la problemática de muchos jugadores y sobre todo en esa primera línea de volante, contención, que no han podido ser de la partida porque han sido sancionados en partidos anteriores y también acarrean acumulación de tarjetas. Balón por derecha para el San Francisco. En el medio del campo, Betancourt se la da a James, ahora con Luis Felipín Olivardía. Marcó un golazo la semana pasada, Olivardía, usted estuvo allí, Miguel Ángel Ramón. Por supuesto, contra el Tauro FC en la segunda parte. Atención, que viene corriendo el conjunto de la Unión Colón por la banda de la izquierda con todo, buscando la ofensiva, el conjunto colonense con Papi. Lefri que se va a larga la línea lateral y saque de banda. Así es, Edgardo Vidal, un partido que hasta el momento han sobrado los arcos, solamente aquel cabezazo del jugador Orlando Papi Rodríguez. Como nota característica en este equipo del Árabe Unido, siempre buscar la referencia ofensiva al número 10, a Orlando Edmundo Rodríguez Llorente. Nombre de Arcoíris. Atención, Martín Gómez, Francisco Betancourt. Martín Gómez otra vez. Al medio del campo, Betancourt, atrás Emiliano Díaz. El único sobreviviente de los tres uruguayos que vinieron al inicio del torneo. Oiga, sí. Este es Betancourt. Tocó con Muñoz. La lleva Muñoz. Insiste Muñoz. La tiene Muñoz. Tiene que apoyarse atrás. Subió Olivardía. Olivardía para el centro. Levanta el centro. Le pegó muy fuerte Olivardía. Pierde posesión de balón el conjunto del San Francisco. Haz el verano tan extraordinario como tú. Ven a Digicel y encuentra el equipo que va contigo. Contamos con la mayor variedad de teléfonos prepago para que puedas disfrutar de la red 4G más confiable. Da el salto a Digicel, es extraordinario. Informa que el partido está 0-0, señoras y señores. 16 minutos, compañero Miguel Ramón. Así es, compañero Edgardo Vidal. Aquí hay una falta de José Gómez, el chiricano al servicio del Deportivo Árabe Unido de Colón, y salida por derecha del San Francisco. Oye, buenas saludos al gran Noel Gutiérrez, hombre, como no, está en sintonía hoy de la transmisión, no pudo venir al estadio, dice Noel. Hombre de esta zona, precisamente. Sí, claro, claro, chorrerano Noel. Martín Gómez. Amílcar James tiene que multiplicarse en el día de hoy, ya que no está Cholón Torres, que normalmente se habitúa en ese puesto, y también el de Pedro Giannini. Acá comienza a atacar el Árabe Unido, pero está en posición ilegítima. Me gustaría revisar nuevamente esa jugada, porque daba la impresión que partía a tiempo en la última, pero se sanciona entonces la regla 11. Le comento, compañeros, que Jaime Smith dudó. En la segunda ocasión fue que levantó la bandera, sí, tuvo algo indeciso en la primera. Sí, Arturo, de verdad daba la impresión como que el que iba por izquierda estaba habilitado.
La gana el área Unido de Colón. Pero recupera Milcar James. Toca por derecha con Luis Felipe Oliver Díaz. El hombre de San Felipe arriba para Amir White. Por derecha. Panizo la bajaba para Betancourt. El hombre de la reserva. Betancourt por izquierda. Martín Gómez. Toca el Sanfra. Busca el Sanfra. Pero sin embargo quita atrás bien. Rigoberto Niño se la dio a Gómez. El Gómez de la... Oiga, por ahí un codazo me parece que de... Abdiel Arroyo sobre Roderick Miller. Sí, pero lo que sancionan es el fuera de juego, la posición ilícita. Balón para el árabe. Este es José González. La lleva el pibe. Buscando compañero, la mete larga arriba para que corra Menal. Apareció Menal. Menal que la tiene el portero Eric Hughes. Mejor póngale cuidado, póngale móvil. Líder mundial de lubricantes. Hay balón para el San Francisco. Amilcar James. La viene teniendo el conjunto rojo de la Chorrera. James. Quita el árabe unido de Colón. Tocaba Papi Rodríguez. Fray que la pierde. Emiliano Díaz. Fray. Recupera David Daniels para el conjunto del árabe unido de Colón. Roderick Miller. Y la vuelve a perder el San Francisco. El partido que no tiene un dueño claro, no largo arriba. Díaz Arroyo sale Eric Hughes. Oiga, y sale fuerte Eric Hughes. Aquí nos llama poderosamente la atención la última, porque va con la rodilla arriba para protegerse. A mí me parece que fue protección. Sí, por hay que explicar. Él sube la rodilla para protegerse y el que va con todo buscando el choque fortuito es el pistolerito Abdiel Arroyo. Ahí está, gracias señor director. Se protege, aunque da la impresión como que se impulsa para ir hacia adelante. Y luego, sí, al final como que extiende un poco la pierna y da la impresión de que va a agredir, ¿no? Y es lo que reclama Abdiel Arroyo en su justo derecho. Arriba la esférica, señoras y señores. Samir Güey que busca. Y acabamos de ver la repetición, señoras y señores. Gracias a Claro, jugadores, organizadores, fanáticos, comentaristas, la Copa Claro, la vivimos, la disfrutamos, la hacemos juntos. Claro, patrocinador oficial del béisbol nacional. Esférica sale de la cancha. No pasa nada en estos momentos, compañero Miguel Remón, que pasen los bancos. Arturo Volverán. Por ahora, ahí en este momento está llamando el técnico Jair Palacios al número 20 del conjunto del Árabe Unido, Ismael Menal, a darle una instrucción que juegue más por el sector derecho. Abrir más la cancha es lo principal que desea Palacios. Sí, porque es muy frontal. El ataque por momentos del Árabe Unido es muy frontal y hay un flujo o un tráfico muy pesado de jugadores en el medio sector. Tienen que abrir la cancha y es por eso entonces que lo indica el técnico Jair Palacio. Tiro libre para el Dow, para pegarle José González. Está también por allá José Gómez. Ay, tiro libre, señoras y señores. Cuando la llamada requiere de mucho más tiempo, el plan extra tiempo de Digicel es para ti, porque en cada llamada puedes hablar gratis una hora después del tercer minuto. Actívalo marcando el asterisco 555 numeral. Con Digicel tu saldo dura más. Ya le pega González. La defensa que salva por allá con James. Le quedó a Martín Gómez. Quiere ir en la contra Gómez por izquierda para buscar a Mirguay. Lo va marcando León. La esférica le llega a Mirguay. El hombre de San Bernardino. Va Mirguay al centro. Guay quería tocar con un compañero. No pudo, no lo encontró. Quitó el pibe González. Balón para el sector defensivo de San Francisco con Emiliano Díaz. Ahí viene buscando Edgardo Paneso. La pone bombeadita arriba para buscar a José Muñoz. Pero la quita antes David Daniel. Rigoberto Niño en el fondo buscando al pistolerín Arroyo. Había infracción de Arroyo. Hay tiro libre para el San Francisco. Señores, señores, en la Chorrera. Estamos ya en 21 minutos. Y esto está 0-0, Miguel Ramón. Sí, creo que tiene que poner la pelota en el piso. Entrar más en juego este número 12, José González, que pueda asociarse con el otro José Gómez. Gómez y González debe ser una sociedad, tocando la pelota y buscando triangulaciones también, abriendo los espacios. No puede ser solamente la referencia de tirar el balón adelante, buscando al Papi Rodríguez o Arroyo. Atención, Muñoz. Allá, atento César, se le escapa Lloyd. Había falta, dice que Damir Guay.
Así que hay tiro libre para el Árabe Unido en su propia zona. Compañero Miguel Ramón. Sí, se dice de todo en ese 16-50. Cuando hacía la cobertura, allí precisamente Edgardo Vidal salta el guardameta. Quedaba en una mala posición, le hacían el popular banquito, como se dice. Así es. Soltaba momentáneamente la pelota, pero luego entonces ya se hacía el esférico, aunque se había decretado una falta. Oiga, tenemos un saludo hasta Colón para Katsumi Guardado, mexicana que reside aquí en Panamá, vive en Colón y es fanática del Deportivo Árabe Unido. Bien, 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 eso es positivo a la gente, ¿no? Haciéndose fanático de los equipos del fútbol nacional. Claro, son los equipos que hay que apoyar, los equipos que importan, ¿no? En nuestro fútbol panameño. Apoye a su equipo, hágase fanático de un equipo, sígalo. Partido detenido momentáneamente, sí, llegando mucho público, hay mucho público. Oiga, hoy en la Chorrera, en el Moquita Sánchez. Le llama poderosamente la atención Edgardo Vidal. Lo que he notado es que el público está pasando por la parte de atrás de la portería del San Francisco porque ya hay muy poco espacio en la gradería principal, la nueva, la techada. Y no quede fuera de lugar en St. George's Bank. Le compramos el saldo de su tarjeta al 5.99% de interés hasta cancelar. Llame ya. 275.000 de St. George's Bank. Balón suelto, la gana la Armonía de Colón con Ismael Menal. Lo marca bien por allá Francisco Betancur. Por aquí viendo la gente, la familia de, se recuerda de Dariel Gómez, compañero Miguel Ramón. Sí, correcto. Su momento prometía ser uno de los mejores centrales del fútbol panameño. Una lesión jugando con el Atlético Guadalupe cortó, ¿no?, esa ascendente carrera de este muchacho que iba en progreso, en franco. Podía progreso. Tener 20, 21 años en ese momento. Está por aquí. En la rodilla, esa lesión, Vidal. Sí, 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 en la rodilla. ¿No? Nunca. Jugaba para el San Francisco, lo prestaron en un momento de para en la liga, para unos partidos con el Guadalupe y ahí se lesionó. Y bueno, ya la historia es conocida. Atentó contra su carrera esa lesión. Sí. Por acá también veo a Alberto Zapata, Alberto Blanco, Joan de Ávila también aquí, cerca de ustedes, compañero, aquí abajito. Sí, sí, por ahí lo vimos también, ¿no? Alberto Blanco, que es aquí del sector de la Chorrera. Y Zapata, que estaba muy ligado con el equipo de la policía, el Atlético Nacional. Así y el es. Caso de Johan va a jugar esta temporada con el Millennium. Comentaba que no, compañero. No, ya no. Ya no, no, ya no. Dice que no, que prefiere mejor quedarse acá porque allá puede que de repente recaiga de la lesión algún golpe. Prefiere mejor seguir trabajando acá con balón en las prácticas de San Francisco y volver. Ojalá sí sea antes de semifinales. Desde el gusto solo de lo mejor con mayonesa gourmet, calidad para su paladar. Distribuye Grupo Níjar. Parecía falta de Emiliano Díaz sobre Pistolería Arroyo. La tiene el pibe González, buena por derecha para Menal, el ex Chepo. Atención, la hizo bien Menal, Menal en el área, el cabezazo, a ver quién llega, Eric Hughes. Me gusta la jugada, nace por izquierda, ese cambio frontal de González para que aparezca Menal, le hace el sombrerito. Lastimosamente la pelota le queda un poco larga en ese control hacia adelante y sale muy bien el lagarto Hughes, que hasta el momento se ha mostrado atento a todas las jugadas cuando va la pelota dividida. Escaso de San Francisco arriba, ¿no? No ha podido generar mucha ofensiva, logra quitar, logra en el mediocampo, pero hoy no tiene ataque, ¿no? El conjunto rojo, compañero Miguel Ramón. El partido se ha disputado más en la mitad de la cancha. Y tenemos que mencionar que realmente el equipo del San Francisco quiere posesionarse de la mitad de la cancha, pero la presión que ha ejecutado y adelantar las líneas el Deportivo Árabe Unido de Colón ha hecho que lleguen muy pocas pelotas arriba, tanto para el jugador Muñoz como también el propio Amir White, que ya la tiene por derecha. Oye, la gente de San Francisco nos informa que mañana no habrá escuelita. Hay una escuelita de niños aquí. Dicen que muchos niños son los que acuden. Es de 7 a 9, pero mañana no va a haber clase, no va a haber jornada de práctica. Se cancela la práctica de mañana y se reanuda hasta el próximo sábado 7, ¿no? Sábado 7 de abril. Atención, que ataca la reunión de Colón por intermedio de González. Arriba la pone para Arroyo. Ataca Arroyo, lo marca Gómez. Gómez Arroyo, bien, ahí se Arroyo. Arroyo, el pase atrás de Arroyo. ¡González! Ahí saque de esquina, compañero Miguel Ramón. Saque de esquina para el conjunto del Árabe Unido de Colón. Jugada que nace por el sector de la derecha, esa diagonal de la muerte para que en esta acción aparezca Arroyo por derecha. La marca de Martín Gómez, esa diagonal tenebrosa. Y luego da la impresión que le pega en la mano la pelota, el remate de González, Edgardo.
Así es, nueva lija de Agua Norton T489 para repintado automotriz metálicamente y gypsum para un mejor rendimiento y acabado de venta en Autocentro para autos lo más completo. Alcanzó a tiempo Betancur de quitar el cuerpo y la mano porque iba a veces en esa dirección. Atención que ya se cobra el saque de esquina. La viene buscando para mantener la ofensiva Menal. La despachaba por allá Edgardo Paneso, arriba para Amir White. Le cometían falta a White. Hay tiro libre para el San Francisco. Muy solo White. Totalmente solo, ¿no? Y así es difícil porque le caen tres. En ocasiones es León el que le cae. También le cae Rigoberto Niño y Fidel César. Se rotan en la marca y queda totalmente ahogado de espaldas al arco. Sí, llegando al público, ¿no? Dígame, Arturo. ¿Cómo hace falta José Luis Garcés en este tipo de Hace falta compañero? Mucha gente, compañero Arturo. Bueno, sí, pero digo lo porque, últimamente, ¿no? Porque fíjate que Paneso normalmente es un defensor y lo tienen hoy de volante. Así es. Jiménez está jugando de defensor, hoy está jugando de volante. En los últimos dos, tres partidos ha subido a la posición de volante. Arriba el balón. Le pegaba muy fuerte allá Martín Gómez. El caso de Francisco Betancourt también, ¿no? Que hoy juega en el mediocampo. Sí, y la reserva me la comenta Arturo Bolvarán. Sí, cómo no, del equipo de San Francisco, Miguel Torres con el 1, Rolando Algadona con el 3, José Reyes 50, Roberto Bravo 77, Ayipsin 58, Osvaldo González 2 y Rodrigo de Botú también está en el banquillo del San Francisco. Hasta ya la impresión que hay un poco más de experiencia en el banco, ¿no? Que dentro de la cancha, compañero Miguel Ramón. Por supuesto. Nunca pierdes si tu selección es Coches, Coches, materiales, acabados y ferretería. Emiliano Díaz, arriba para Amir White, el solitario White, ya no es el relámpago, es el solitario, Francisco Betancourt. La tiene Betancourt por derecha, aquí viene apareciendo Luis Felipe Olivardía. Arriba otra vez para White, que intenta hacer algo, devuelve para Olivardía. Quiere cambiar el juego Olivardía, la pisa, se da la media vuelta, Olivardía toca en corto con Francisco Betancourt, la entrega va mal, el juvenil González la puso arriba para Abdiel Arroyo, puede ser buena para Arroyo, va Arroyo, lo marca Miller, Arroyo Miller, el duelo, la ganó Miller. Bien plantado Miller, con personalidad, nunca se la rifó, esperó el movimiento de Arroyo que se enredó con el balón. Y la salida es del San Francisco. Atención, Muñoz por izquierda encuentra Paneso, el hombre de la Tulihueca. Muñoz otra vez, atrás con Martín Gómez. En el medio la pide Amílcar James. Amílcar James cambia el arco, la pone por el sector de la derecha con Luis Felipe Olivardía. La pide Huevi Jiménez, que ahora se tira más al centro y se tira más a los costados. Amir Huevi, porque está acostumbrado a jugar pegado a las bandas. Aquí la tiene James. Ahora Betancourt por izquierda con Martín Gómez. Abre cancha por allá Edgardo Paneso, pero Gómez va al centro. Gómez tocó en corto con Muñoz. Va Muñoz, se la dio muy corta Muñoz a Paneso. La estrella un defensor por allá era Menal. La esférica sale del campo. Va a ser saque de banda, compañero Miguel Ángel Ramón. Ese es un saque de banda. Es un saque de banda y en este verano con más móvil, donde quieras tienes más con la mejor señal 4G en voz y data, Miguel Ángel Ramón. En la última dio la impresión que se estaban juntando muy bien ese fútbol asociativo. Lastimosamente el pase de Muñoz no fue el correcto, la dio muy corta. Y el método que está utilizando el equipo del Árabe para atacar son los balones por arriba filtrados. Atención que ataca el San Francisco. Atención que ataca el conjunto del San Francisco con Eduardo Jiménez. El hombre de Santa Librada Jiménez lo frenó por allá en seco David León. Buena, limpia, prolija la marca de León. Viene saliendo el conjunto del Árabe Unido ahora para la contra. Va con todo el Expreso Azul buscando ofensiva. Se la dan a Papi. Atención, ya la viene esperando por allá Arroyo. Balón al centro, a ver quién llega. Parece que lo empujaban. El remate. Eric Hughes la manda al saque de esquina, compañero Miguel Ramón. Luego de esa jugada, la proyección nuevamente por el sector de la izquierda. El giro y el que aparecía es el juvenil Luis Fray. Cómo le pega la pelota buscando el ángulo superior derecho. Ahí está, precisamente Orlando el Papi Rodríguez. La pelota hacia atrás para Fray, que primero la domina, gira y le pega de pierna izquierda, pero mucho mejor colocado para meter el manotazo el lagarto Eric Hughes. Atención, ya acabamos de ver la repetición, jugadores, organizadores, fanáticos, comentaristas, la Copa Claro, la vimos, la vivimos, la disfrutamos, la hacemos juntos, Claro, patrocinador oficial del béisbol nacional. Atención, que viene para la contra, guay, tiene compañero en el medio, guay, del remate. Le salió un chorrito, compañero Miguel Ramón, pero a mí me queda la duda si lo mejor era cederla al medio. Creo que tenía que buscar a su socio en ataque. Ese fútbol de cooperativa
primero la lucha y la gana bien contra León, pero ahí estaba entrando solo, tal vez en este ángulo no lo podemos notar, pero entraba solo José Muñoz, prefirió girar sobre su eje y sacar el remate a contrapié, y realmente sale un tiro que no causó ni generó ningún tipo de peligro. Se pone bueno el partido, Muñoz la hizo bien, Muñoz, dejaban el camino a Niño, se la dan a James, anima a James, abre por derecha con Jiménez, está Jiménez, bombeadita de Jiménez para que llegue Muñoz, aparecía Niño, sacó Niño de zurda. La lucha ahora, Emiliano Díaz con Papi Rodríguez. Atención. Balón al medio. 30 minutos, señores y señores, del primer tiempo. La busca Jiménez. Jiménez que la tiene. Lo acompaña ya Olivar Díaz. Se anima un poco más el San Francisco en los últimos minutos. ¡Atención, James! La defensa que salva. Saque de esquina para el Sanfra, compañero Miguel Ramón. Que levanta en volumen y en acciones de juego. Quiere ser protagonista el equipo local por derecha, buscando hacia adelante. Ahí está cómo va a colocar el centro Olivar Díaz, buscando la presencia de Amílcar James Sánchez, que tiene que subir a buscar ofensiva. Es la repetición, claro, jugadores, organizadores, fanáticos, comentaristas, la Copa, claro, la vivimos, la disfrutamos, la hacemos juntos, claro, patrocinador oficial del béisbol nacional. Y la afición que de a poco comienza a levantarse. Martín Gómez. Englobado al área chica, atención, la media vuelta de Paneso, de Freca va a ir largo a la línea final. Sí, intentó hacerle espectacular este Amílcar James Sánchez, no puede contactar de manera correcta el esférico y este que se pierde por raya final. Pero en los últimos minutos, podríamos decir los últimos 5 minutos, el equipo del Árabe Unido está perdiendo presencia en ataque y el conjunto del San Francisco lucha las pelotas mucho más y genera proyección por derecha. Atención, Guay, la regaló el portero Lloyd del merenguero. Va Guay, buscando, lo frena por allá. Había falta de Guay. Lo indica el asistente número 2 del partido. Hay falta, ahora se va a quedar White. Tendido, ¿usted cómo la vio, Miguel Ángel Ramón? Hay un duelo aparte, hay un partido diferente y es el que tiene Amir White con Fidel César. Atención, que el árabe no saca la esférica para el fair play. Ahora vamos a ver si la saca Eric Hughes. Atención, la van a sacar del campo. Yo aprovecho para... Ahí está la última, Edgardo. Ahí está. Hay falta, pero hay un manotazo posterior. Sí, había falta del delantero. Delantero que jala al defensor. Y fue lo primero que vio el asistente. La reacción es del jugador. Quiere comer excelente. Por favor, Ricardo Vidal, dígame. Y a precios muy accesibles. Por supuesto. Pues Portogalo es una buena alternativa. Todos los que la conocen ya lo dicen. Portogalo a casa de Bon Comer, 390-0000. Arturo Volvarán. Oye, le fue bien en marzo, puede invitarse a Portugal. Usted, Rembón, por favor. No, es un pecado que usted no haya invitado a sus compañeros a Portugal, ahí cerquita. Compañero, le comento que hubo reclamo de Emiliano Díaz, del uruguayo, en la jugada donde José Gómez no tiró el balón afuera cuando estaba tendido en el engramado sintético a Amir White. También le comento que estaban calentando por el Árabe Unido a Adiel Macea con la 25 y el colombiano Julián Mosquera con la 8. Hay saque de banda y en este verano con más móvil, donde quieras tienes más con la mejor señal 4G en voz y data. El tema del fair play es un tema de apreciación de cada jugador. Es algo no es moral, una regla, ¿no? No es una regla, es una cuestión ética. No es normativo. Sí, no es para nada. No es sancionable. Está Panchito, muy popular Panchito, es muy popular. Muy todos, querido, todos, la gente lo abraza. Todos quieren tomarse fotos con él, todos quieren abrazarlo. Los niños se emocionan. Hay muchos niños hoy, Miguel Ángel. Me gusta esto, Edgardo Vidal, porque el fútbol hay que venir al gran estadio. Gran taquilla hoy, hay que bueno, chequear, fuera de la ¿no? gran taquilla y estas cuestiones económicas, yo me quedo precisamente con la familia que viene a los estadios. Le comento que hay ya casi lleno. Lo único que falta es un poco allá donde está la barra de... del Árabe Unido, falta un pedazo, por el resto está bueno, todo... Si no vienen más de Colón, no va a haber más nada en esa silla, no creo. Sí, así es, compañero. Porque es el área reservada para ellos, ¿no? ¿Ellos reservan esa zona? Sí, los equipos reservan un área para los fanáticos del equipo contrario, ¿no? Estamos en el Mosquita Sánchez de la Chorrera, señores y señores, ya en 34 minutos de partido. Ahí, tiro libre para el conjunto rojo. Le va a pegar el señor Martín Gómez.
imagínense que lo que genera ataque del San Francisco son las subidas por derecha. Se ha aplicado muy poco al jugador Edgardo Paneso por izquierda. Se ataca más por derecha. Hay tiro libre para pegarle a Martín Gómez. Recuerden, mañana no hay práctica de la escuelita del San Francisco. Mañana no hay. Día libre, nos acaban de anunciar los técnicos. El señor Vladimir Figueroa, el señor Vivarash. De zurda, Gómez. El chilicano Gómez. Viene el centro. No pasa nada. No pasa nada, compañero Miguel Remón. Le fue que se va a la línea final. Yo aprovecho para enviarle un caluroso saludo a nuestro buen amigo, hermano, vecino del barrio, Rommel de la Cruz, en plena sintonía de este partido. Él es de la Revolución. Barría Revolución, así es. Quiero aprovechar también un saludo para Billy Pineda, Guillermo Pineda, siempre pendiente de las transmisiones de Canal 4. Hay mucha gente reportando sintonía en el Twitter, en Puerto Armuelle, a Jaco Gallardo, en Chilibra, Alcalde Díaz, por acá también llegaba información. Así que saludo a todos los que nos sintonicen esta noche de fútbol. Y recuerden mantenernos al día de qué pasa con el Bocas para Muestra. Aquí estamos narrando, no podemos estar al tanto de las bolas y los strikes. Aquí al ladito, ¿no? Pero sí, los camarógrafos están listos para cualquier toma por allá, en el lado del Justino Salinas. Atención. Balón en tres cuartos de cancha. Balón disputado. Miller la dejaba en corto. Menal la quería ganar Alex Chepo. Menal la busca. Miller otra vez. El zurdazo arriba para que corra con todo. White. Atención, White se le ganó a César. El remate del marco. La botó Miguel Remón. Amir White. Sí, en el duelo personal entre Fidel César y Amir White lo gana este último. Pero frente al arco le pega abierto con el borde externo. Ahí está, cómo le gana la posición porque se va en banda y le pega un poco abierto con el borde externo de su pierna izquierda. No puede girar la cadera para tratar de pegarle con el empeine o pegarle con el borde interno de su pierna izquierda para tratar de cambiarle al otro palo, estimado Edgardo Vidal. Así es. Menal que la tiene. Menal que se frena. Menal que juega atrás con David Daniels, Miguel Ramón. Y debate abierto dominical y cara a cara. La información empieza aquí en RPC este domingo en debate abierto dominical. Estarán hablando sobre la situación del transporte en la ciudad a las 9:30. Y Dorcas de la Rosa se encontrará cara a cara con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Todo esto y más desde las 9:30 AM por RPC el día domingo para estar informados, Edgardo Vidal, en el fin de semana. De RPC, una franja informativa los domingos. Atención, este es Francisco Betancur, de derecha arriba para buscar la presencia de Eduardo Huevi Jiménez. Dice que el apodo de Huevi es de niño, ¿no? Por la forma, ¿no? De cráneo, de la cabeza, así lo dijo Huevi Jiménez, así se quedó. Pues. La estructura. El gran Huevi Jiménez. Atención, sale Eric Hughes, de derecha le pega. Hasta el momento bien Hughes, porque ha estado atento. Oiga, aquí fue tuvo a la calle, Esférica. Sí, aquí tuvo que hacer de líbero. Dudo que regrese Esférica. ¿Por qué? Denla por perdida. Ok. Compañero, dígame. Cuénteme. Y un llamado de atención serio para la defensa del conjunto del Árabe, porque Amir White solito está complicando a David León y a Fidel César. Oye, ahí está el partido de bola aquí en la señal de RPC. Todo usted aquí ve en todo. RPC, qué bien, Edgardo. Parece que es Miguelón Gómez, ¿no? El hombre que está lanzando por el equipo bocatoreño. Prepare el relato, Vidal. Bueno, Boca está bateando, Boca es el que está bateando, atención. Arriba va la esférica, atención que busca Amir White, White en el área, va marcando. Saque de esquina para el San Francisco, compañero Miguel Remón. Y como bien decía nuestro compañero, de manera atinada, ahora sí, el solitario White está haciendo que la defensa del Árabe Unido se desconcentre y se descompense por momentos, porque es rápido, es habilidoso. Acá entre dos, la recepción tal vez no fue la más oportuna porque le queda larga, tiene que aparecer desde atrás Rigoberto Niño para enviar la pelota al saque de esquina, pero entiéndase que un solo hombre está complicando a tres en la extrema defensa del equipo del Dow. Dicen que una golondrina no hace verano, una sola golondrina no hace verano, por aquí está causando peligro, está causando nubarrones, sí, hay nubarrones. Sí. Atención, señoras y señores, le va a pegar Martín Gómez, balón arriba, a ver, va un poco pasado. Martín ha desperdiciado dos o tres ocasiones, ¿no? Esta es la segunda que el balón detenido. Que no se aprovecha, la primera se quedó muy corto en el centro al primer palo y en esta se pasa. Creo que le puso mucha pintura a sus pinceles tratando de dibujar la acuarela, Edgardo Vidal. Sí, cuando le pones mucha pintura se hace una mercocha la pintura, sí, y no es arte, se pierde, entonces se pierde. Deja de ser arte. Le va a pegar desde el fondo el jugador Rigoberto Niño. Había una falta anterior y por eso entonces saca más adelante en la 16:50. José Muñoz, Francisco Betancur. Subió ya Luis Felipe Olivar Díaz.
se frenó Olivardía. Felipín con Amílcar James, que ahora lo hizo un poco más suelto. Al principio estaba como un poco receloso de subir. Hoy está jugando con un compañero bastante joven. Bien la hizo Olivardía. Amir White nuevamente para James. James con Muñoz. San Francisco que toca. No podía César. Atención a Amílcar James. La quitó bien José González. Se la dio de taconcito por allá David Daniels. Arriba para Orlando Edmundo, Papi Rodríguez Llorente cambia juego por derecha con Menal. Martín Gómez atrás con Hughes. Son dos formas de ataque. El San Francisco ataca por derecha, tocando la pelota y buscando hacia adelante a Amir White. Mientras que el equipo del Deportivo Árabe Unido trata de abrir la cancha y posteriormente mandar ese pase frontal. El cambio de juego, como quien dice, el abanico. Acá recupera la pelota y viene armándose el Árabe Unido. González. González, el pibe González, se frenó González por derecha, la hizo buena, estaba adelantado me parece sí, ya, ¿no? Sí, creo que estaba en posición ilegítima, se demoró un segundo. González, que juega muy bien el pibe González, pero se tiene que asociar más, tiene que ser mucho más rápido, no aguantar tanto el esférico, porque los delanteros son escurridizos, se quieren mover hacia adelante y lo que hace la defensa es salir a achicar para que queden en posición prohibida. Edgardo Vidal, es achicar la cancha para que el delantero no tenga espacio para moverse y ya se encuentre en una zona prohibida. Me comentaba Arturo Albarán que está hoy en el partido el técnico Tico Rodrigo Kento. Sí, ¿no? Anda por ahí. Sí, está acá en el palco del San Francisco. Estuvo en el seminario para los administradores y gerentes de los clubes acá de la LPF y la LNA. Y dirigió a Costa Rica en Mundiales Juveniles, ¿no? Rodrigo Kento. Sí, enfrentó a Panamá también. Así es. Rodrigo Kento, hombre de Puerto Limón. Oiga, allá tenemos... también era Guachop, ¿no? Era de Puerto Limón también, ¿no? ¿O no era de Puerto Limón? Sí, aunque nunca, lo recuerdo jugando para el Herediano. A él, a su padre y a sus otros dos hermanos. ¿Sabe quién está en sintonía? Edwin Fernández Alarcón. La Pantera, ¿no? Sí, la Pantera. Nuestro compañero de radio, hombre que va a la Pantera del gol, la Pantera del mal, ¿cómo es? No sé cuál es el segundo, si es del gol o del mal. Okay. Y también está el compañero Gustavo Adolfo Aguilera, viendo a los dos chiricanos, los hermanos. Que están uno para el Árabe y el otro para el San Francisco. Arriba el balón. Atención, había falta, infracción, ya que cometía Orlando Rodríguez. Compañeros. Estamos en 41 minutos de partido, señoras y señores. Ha pasado compañero rápido este partido. Arturo Bolbarán. Hubo amarilla para Felipe Olivardía. Bien, amarilla para Luis Felipe Olivardía. El primer amonestado del partido, ¿no, compañero Arturo Bolbarán? Sí, el primero del partido. Ya llegaron las modelos de St. George's Band, compañero Arturo Bolbarán. Usted estaba pendiente de esa misión, ¿no? Están las bailarinas, las que van a hacer el espectáculo a medio tiempo. Okay. La otra que usted menciona, que no son bailarinas, que son más bien azafatas, no las he visto. Ah, ok, ok. No, está clarito, ¿no? Está claro, porque sí, te la pasa observando. Para llevar un hombre idóneo, un hombre preparado para diversas misiones. Y fijarse en las bailarinas, azafatas y ver la diferencia. Completo el trabajo de nuestro compañero a nivel de terreno. Lateral para el conjunto rojo. Para el rojo de la Chorrera, José Muñoz que la tiene. Muñoz la media vuelta por derecha, sigue atacando el conjunto del San Francisco, ya la vienen perdiendo. La quitaba Daniels, lanzaba al frente para el jugador Arroyo. La gana el San Francisco en el medio del campo. Viene jugando Francisco Betancur. Rasanta arriba, se equivocaba en la entrega, la quita Menal. El Chepano Menal, señoras y señores, ataca el conjunto del Árabe Unido. Menal, González, Menal en el área, Menal. Le pegó feo Menal. Tuvo para un poquito más, compañero Miguel Remón. Tuvo para un poquito más el señor Menal. Al final no pudo conectar, pero yo sí le cuento, compañero. Dígame, Gardo Vidal, le cuento dígame. Que en mariscos, Portugal sabe cocinar delicias. Pida su cazuela de mariscos. Y su inigualable paella a la portuguesa. Una verdadera delicia. Portugal a casa de Boom Comer 390-0000. Oye, le vamos a decir a nuestro compañero Arturo Bolbarán que por favor nos lleve. No, ustedes dos, los dos, la verdad que es imperdonable. No, pero bueno. Saque de esquina. Saque de esquina, ya se corre el saque de esquina. Mira tocando González. González levanta esférica. A ver quién llega, quién aparece. El cabezazo fue de Arroyo. Saque de puerta para el San Francisco. 0-0 en el Cascarita. Nos informa el Sheriff. ¿Sabes quién es el Sheriff? Por supuesto. El gran Sheriff. El gran Sheriff. Viene en breve la reposición. Arturo Bolbarán no nos cuente, ¿no? Sí, ya le confirmo un minuto solamente. Un minuto de reposición. Bien. Es lo que sea. Un partido de trámite rápido. Con idas y venidas. Y se han alternado en el ataque tanto Monjes como de la costa atlántica del Árabe Unido. Tiene una misión usted, compañero Miguel Remón. Tiene una misión usted.
Atención, el lateral para el medio tiempo. ¿No le toca a usted? Sí, sí, después que llegue acá, no importa. Okay. Hay lateral para el rojo de la Chorrera. Estadio Agustín Mosquita Sánchez. Oiga, la gente que nos reporte cómo va el partido, Bocas Oeste. 0-0 en el quinto, fue el último reporte en el Twitter de Vidal 1507. O en el de Miguel Ramón, arroba Miguel Ramón. O Arturo Volvarán. Ah, Volvarán. Y o en el RPC, arroba RPC TV Panamá. Y sigue atacando el Zanfra por derecha. Todo lo que genera siempre es por derecha. Saca réditos ofensivos por esa franja. Para pegarle el señor Edgardo Paneso, lo hace Paneso. Balón al área. La defensa que salva por allá. El cabezazo defensivo la logra mantener en ofensiva el conjunto del San Francisco. La hizo bien. Buena la jugada, impresionante. Era Paneso, ya se le iba larga por la raya lateral. Ahí saque de banda para el conjunto del San Francisco. Y por allá golpeaban a Paneso. Se molesta la afición del rojo que está ubicada en ese sector de la cancha. Me parece que eso era para amarilla, compañeros. En línea no lo observó porque quedó mirando para el otro sector, pero de verdad que el manotazo fue fuerte. Bien, a ver qué pasa. Sí, queda sentido en la última, estimado compañero. Y yo le tengo que decir algo importante, ya que este domingo se reanuda la emoción de la NBA con el partido del equipo del Chicago Bulls contra el Oklahoma City Thunder a las 12:30. Y el 5 de abril arranca el béisbol de las Grandes Ligas con el encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Tigres del Detroit a las 12:30. La NBA y la MLB la tienes que disfrutar con los mejores. RPC con todo. Señoras y señores, terminó. Termina la primera parte en el estadio Agustín Mosquita Sánchez de la Chorrera. Árabe Unido 0, San Francisco 0. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con lo mejor de esta primera. Sí, estaremos, Dios primero, con David Zamudio. Con David Zamudio Garay. Los últimos cuartos de Menda Alexander Mezquita allá en Carson, California. Inicia el segundo tiempo, señoras y señores, en el Mosquita Sánchez de la Chorrera. 0-0 el partido. Hubo una modificación que ya la anticipó el compañero Arturo Volvarán en la entrada de José Reyes, la salida de Edgardo Paneso en el San Francisco. Bolívar Díaz por derecha, viene controlando la esférica. Se la da a Milcar James. Atrás para Francisco Betancourt. El reserva Betancourt. Había mano de Papi. Y le van a sacar amarilla. Y reclama Ramón, porque creo que debe ser para tarjeta amarilla. ¿Cómo la vio, Arturo? Usted que está ahí bastante cerca de la jugada. Sí, clara la falta, la interrupción de la jugada y se gana la tarjeta amarilla. Entonces, Orlando Papi Rodríguez, la primera en el Árabe Unido, segunda del partido. Oiga, 0-0, octavo abajo. Bocas y Oeste. Y Oeste viene a jugar 16 episodios allá en Chitré. Así que hoy, empatando nuevamente, acabamos de ver la repetición. Repetición, jugadores, organizadores, fanáticos, comentaristas, la Copa Claro, la bebimos, la disfrutamos, la hacemos juntos, Claro, patrocinador oficial del béisbol nacional. Le mantenemos informado de la Copa Claro con el partido entre Boca y Oeste, aquí mismo y todo al lado. Atención, busca Abdiel Arroyo, pero marca primero el señor Roderick Miller. Ese ha sido un duelo, ¿no? Miller, Arroyo, Miguel sí, Ramón. Es por el otro lado, por la otra zona de la cancha. Mientras que el duelo en el ataque del San Francisco es el de Amir White con Fidel César. James atrás, Emiliano Díaz. Por derecha, Luis Felipe Olivar Díaz. La tocó con Amilcar James. Abre por izquierda. Aquí aparece Martín Gómez. Arriba la pide Reyes. Martín Gómez quería encontrar con Amir White. Hoy como centro delantero del conjunto chorrerano. Prácticamente el único hombre en punta. Poco, ha podido entrar poco, Huevo Jiménez, se le fue a Betancourt, no calculó bien, le quedó a Daniels, es González, González abrió por izquierda, está libre de marca, Frey para rematar la portería, Frey, le pegó feo, la esférica va fuera de la cancha, señoras y señores, cuando la llamada requiere de mucho más tiempo, el plan extra tiempo de Digicel es para ti, porque en cada llamada puedes hablar gratis una hora después del tercer minuto. Actívalo marcando el asterisco 555 numeral con Digicel, tu saldo dura más. La tuvo Frey por el sector de la izquierda, inclusive podía mandar el centro, opta por la jugada netamente personal y el esférico que sale del terreno. El argentino David León, la marca es insistente de Amir White, el hombre de San Bernardino.
Nos ha comentado por ahí que siempre que juega y hay transmisión televisiva, mucha gente en San Bernardino viendo el partido. Así que el saludo a toda la gente que está en San Bernardino, en sintonía de RPC. Emiliano Díaz, de derecha arriba, buscando aquí a nadie. Primero en el fondo estaba Fidel César, la vuelve a meter a Mir Calle para Mir Guay. Devolvía para Muñoz, Muñoz para Huevi Jiménez, el cabezazo al área, Guay, quien llega, nadie, difícil. Difícil que Guay gane un cabezazo ahí en el área peligrosa, ¿no?, del conjunto del Árabe Unido de Colón. Papi, bien Miller, con categoría, Miller para James. James abre por izquierda, Reyes, 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 lo frenan a Reyes, marcó bien Rigoberto Niño. Yo aprovecho para recordarle que no quede fuera de lugar en St. George's Bank. Le compramos el saldo de su tarjeta al 5.99% de interés hasta cancelar. Llame ya al 270-5000. Betancourt con Reyes, se juntan los de la reserva, la quita sin embargo atrás el conjunto del Árabe Unido. Abdiel Arroyo, Miller, Martín Gómez. Ahora, oye, fue eso, la falta clarísima de James. Sí, y creo que debe ser de tarjeta. Así es. Porque corta un avance significativo y sustancial para el equipo del Árabe Unido. Así es. Así que Amílcar James con tarjeta amarilla, apercibido, en capilla ardiente. 4 minutos rumbo a los 5 ya aquí en La Chorrera, compañero Miguel Remón. Le comento que Roberto Brown se levanta en la banca y empieza el trabajo precompetitivo, perdón. Para pegarle David Daniels. Una vez leí en un Twitter de Armando Cooper, ¿no?, que le gustaría volver a jugar con David Daniels. Daniels. Sí, correcto. Tuvimos una transmisión juntos. Atención, Daniels arriba. Balón suelto, la busca Frey. Había falta de Frey ya. Tienen que aprovechar las pelotas detenidas del equipo del Árabe Unido de Colón, generar mucho más peligro, tratar de inquietar la cabaña de Lagarto Hughes. Arriba el balón. Rigoberto Niño. José González. Balón suelto, Frey. Para el Árabe Unido, para el Dao, para el Expreso Azul. El pibe González por izquierda con Frey. Va Frey, insiste Frey. Hubo falta de Emiliano Díaz, clarísima. Lo dejaba Frey, se la hacía bien por velocidad es lo que mostró. Y agilidad, Frey por izquierda. ¿Y qué es lo que sucede? Pues mientras vemos ahí la reiteración, ya lo dejaba. Tuvo que obstruirle el paso, hacerle una especie de tackle, derribada. Y ahora nuevamente jugada balón detenido. Ahí está el señor Jair Palacios, que conversaba con el cuarto oficial. Jair Palacios Mulato, hombre de Cali. El centro de González Hughes. Oiga, se le fue la bola. Hughes regala el saque de esquina. Y estos errores a veces pueden ser peligrosos, Miguel. Oiga, se veía seguro Hughes. La pelota como que le da un extraño, oiga, al final y la pierde. Dígame. Bien parecido a Garcés, ¿no? Sí. El señor Arroyo, lástima, no lo tuvieron los dos hoy para hacer la comparación. Ahí sí, está, sí, daba, sí, la impresión que saltaba, la agarraba, pero se le fue y se genera entonces otra ocasión, una oportunidad para el Árabe. Atención, muy cerrado, pero la defensa la deja suelto, el marco, gol, 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 gol. Gol, 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 del Árabe Unido de Colón. Fidel César marca a los 6 minutos del segundo tiempo, el 1-0. Compañero, la pelota detenida, factor fundamental. Lo habíamos dicho, tenía que aprovechar Jair Palacios y su equipo el balón detenido. Y luego del error cayó el gol. Eric Yuge no pudo asegurar la pelota, regala un córner y luego aparece el defensor, el del Estrella en tu camino, Fidel César, y anota lo que le podría dar un triunfo vital a este equipo de la Costa Atlántica. Sí, importante el tanto de Fidel César. Y lo apuntábamos, ¿no? Esos errores a veces, que son errores como tontos, cuestan mucho a veces. Sí, porque acá está perdiendo, tendrá que darle la voltereta al marcador y no será fácil. Y también hubo error en el rechazo, ¿no?, al momento del saque de esquina, compañero Miguel Ramón. Sí, creo que la pelota era fácil para Miller. Ahí está, ataca el San Juan. La quería hacer de lujo, Guay, para
el recién ingresado Reyes. Y comienza la ultra roja, la barra, activarse para levantar al equipo. Porque esto fue como un balde de agua fría. Sí. Era un centro tranquilo, no lo puede agarrar Hughes. Luego se coloca otro error en la 16 con 50 en el despeje. Y la pelota hay que buscarla adentro. Definió como un delantero, ¿ah? Abajo, rasante, le cambió el palo a Eric Hughes. Fidel César entonces anota los 51 minutos. Aquí está el señor. José González. González. Con Gómez. El que debe estar contento con ese gol es Amílcar Enríquez. Hombre, que está allá, está en Huila, ¿no? ¿Dónde está Arturo? Amílcar. Sí, sí. Atención. Ataca González. Yo recuerdo una semifinal aquí, Árabe Unido, San Francisco. Sí, dígame. Se comió la cancha, Milker Enrique, se comió la cancha. Y después fueron a la final contra Tauro. Y bueno, ahí Tauro fue campeón, dirigido por Tátara Guevara en ese tiempo. Ahí está la ultra roja que de a poco comienza a realizar los cánticos. Para pegarle a González. Estuvo muy callada en el primer tiempo la ultra roja. Ni se escuchó casi. González para pegarle. Saca el fondo del San Francisco. La esférica va afuera ahora. Saque de puerta para el conjunto rojo de La Chorrera. Con Eric y Lagarto Hughes. Un resultado que dejaría la reunión con 28 puntos. San Francisco con 19. Y compromete entonces, ¿no?, esa quinta posición que tienen en estos momentos. Y lo más importante para ellos es la cercanía con Tauro y Chorrillo, que son los dueños de la cuarta y tercera plaza. Tauro y Chepo, que son los dueños de la cuarta y tercera plaza. Hay un nuevo saque de banda para el conjunto del San Francisco. Señoras y señores, aquí en La Chorrera. Oiga, y allá en el Luis Ernesto Cacarita Tapia, 0-0. Sporting Alianza, ¿no? El Sporting Alianza. Y cuando la llamada requiere de mucho más tiempo, el plan extra tiempo de Digicel es para ti, porque en cada llamada puedes hablar gratis una hora después del tercer minuto. Activo lo marcando el asterisco 555, numeral. Con Digicel tu saldo dura más. Hughes. Está como en shock el equipo del San Francisco. No sale el estadio en shock también, sí. La gente muy pasiva, ¿no? No sale la gente del San Francisco es de las que respalda, vienen, siempre tienen las mejores taquillas, pero es una de las barras pasivas, ¿no? Atención, Olivar Díaz. Olivar Díaz, el centro de Olivar Díaz. Bien el portero Miguel Loy. Era buena la participación con Amir White, luego que Felipín Olivar Díaz llegaba por el sector de la derecha filtrando la pelota. Pero mejor el guardameta, atento Miguel Loy en esta. El hombre que, según Ricardo Vidal, le gusta mucho la bachata y el merengue. Hombre, la romana dice que jugó béisbol también Miguel Loy. Bueno, mire, todo americano, ¿no? Atención, James. David León. Era Libardía para. No ha llegado a una hoy, Eduardo Jiménez. No ha estado en su noche, el gran Eduardo Jiménez. No quede fuera de lugar en St. George's Bank. Le compramos el saldo de su tarjeta al 5.99% de interés hasta cancelar. Llame ya al 270-5000. Ya llaman a Roberto Brown, compañero. Va a ingresar ya en los próximos minutos. Creo que candidato a salir José Muñoz. Atención, Olivar Díaz, ya lanza el centro, le viene buscando Reyes, Reyes la deja atrás para Martín Gómez, ataque San Francisco, Gómez la hizo bien, Gómez en el área, Gómez en el área, Gómez para sacar el pase atrás, el portero Loy, impresionante Loy, lo tenía quemarropa ahí, Amir Guay le quedaba un poco incómodo y mejor Loy para atajar. También goza de buena fortuna. En ese centro, en diagonal retrasada, le pega con el borde externo, como que cachetea el esférico Amir, el relámpago White, y aprovechó la buena posición del guardameta para hacerse del esférico y ahogar el grito de gol. Ahí sé que te van en este verano con Más Móvil, donde quieras tienes más, con la mejor señal 4G en Voz y Data, Más Móvil. Luis Felipe Olivar Díaz en corto con Amir Crayens, atrás para Emiliano Díaz. Este con Roderick Miller. Por izquierda Martín Gómez.
Gómez arriba, Amir White en el área, Amir White que la busca, se la va y larga, se le fue larga Amir White. Por ahora el equipo del Sporting, ¿no? Logrando importante punto que le permite llegar a 30. El San Francisco está perdiendo, se queda con 19. Por lo que prácticamente estaría asegurando ya su clasificación al conjunto de la Academia. Creo que va a haber un cambio, Arturo Bolvarán. Así es, compañero, va a ingresar Manuel Mosquera en el equipo del Lara Unido con la camiseta número 9. Ya le digo quién sale. Y bueno, a la distancia logré ver algo de algarabía en el Justino Salinas. No sé si se ve el marcador, veo gente de blanco saltando. Le informamos más adelante, atención que ataca Amir Guay. Amir Guay, hay falta, señoras y señores. Había falta en ataque. De Amir Guay. La gente se emocionaba y gritaba, pero ya la jugada estaba invalidada. Ya no contaba esta acción de Amir Guay con el remate de pierna izquierda, porque lo que antecedía a esa acción era una falta según el criterio arbitral. Ahí está. Al parecer hay un contacto el brazo, fuerte sí, con Rigoberto Niño y luego entonces saca el potente remate. Compañero, le comento el cambio en el Lara Unido. Va a ingresar, como ya le decía Manuel Mosquera con la 9 y va a salir Adiel Arroyo con la 60. Mientras sí, que por el San Francisco, disculpa, va a ingresar Roberto Brown con la 77 y va a salir Francisco Betancourt con la 54. Bueno, se la rifa. Se la rifa y se la juega. Se la juega, ¿no? Porque va a sacar un volante de primera línea. Va a ser mucho mayor el trabajo para el colombiano Amílcar James Sánchez. Sacan entonces al juvenil, que ha tenido muy pocos minutos. Y va a colocar entonces otro jugador ofensivo. Pero si usted nota el cuadro táctico, el esquema del San Francisco, este sería el primer delantero en el partido. Y parecerá que Muñoz va a tomar el puesto de Betancourt en la cancha. A ver si puede tener esa función polivalente. Discos abrasivos, Norton, ideales para la industria metálica, metal mecánica y la construcción. Máxima productividad y rendimiento. Únicos certificados como marca de seguridad de venta en Autocentro para auto. Lo más completo, compañero Miguel Ángel Remón. Oiga, reporta sintonía Miguel Bush. Desde la costa atlántica. Desde la costa atlántica. Gran Miguel Bush. Que él es precisamente el jugador que acaba de salir del terreno de juego, Adiel Arroyo. Le decían pistolerito desde la cantera del Navy Bay. Mire usted. Entonces es de esa cantera del Navy Bay. Y ahora está jugando para el Deportivo Árabe Unido de Colón. Sabe mucho Miguel Bush, Miguel Rimón. Sabe mucho. Por supuesto. Sí, es una persona de mucha sapiencia. Aquí está la modificación. Sí, ahí, aquí sale entonces el juvenil con camiseta número 54, que se ubicaba como volante de primera línea. Y está el abrazo y el saludo de los directores de la parte de lo que es la dirección técnica del Sanfra. Y sale entonces Francisco Betancourt y entra uno de la casa, podríamos decir de esta manera, ¿no? Roberto el Bombardero Brown. Así, un hombre muy querido, ¿no? Vivió en la Barrera Revolución antes de que empezara ese... ¿Jugaba fútbol con usted? No. No jugó fútbol conmigo. Miguel Ramón. Ah, no sabía, disculpe. No sabía. Atención, la tiene el señor José Muñoz. Se la da a Amílcar James. Atrás para Emiliano Díaz. Más atrás con Roderick Miller. Martín Gómez, que la baja bien de pecho. Arriba va el conjunto del San Francisco con Bombardero Brown. La entrega va mal, Bombardero. Hueve Jiménez que recupera. La tiene Jiménez. Sombrerito Jiménez. Queda adornarse por allá Jiménez, la va a perder Jiménez, pero atento Miller, la cometían falta, yo aprovecho. Miguel Ramón quiere comer excelente. Sí. Y a precios muy accesibles. Por supuesto, Edgardo. Pues Portugal es una buena alternativa, todos los que la conocen, ya lo dicen, Portugal o a casa del Bon Comer, 390-0000. Bueno, hay que ir para allá luego del partido, Edgardo, pero debe invitar usted esta noche. No, yo pienso que usted y Bolvarán están en la situación más indicada para invitar. Me invite Arturo Bolvarán. Estamos de acuerdo. Hay un tiro libre. Hay una falta. Ahí se levanta José Gómez. Y se meten con el señor. Sí. Árbitro. Señor Meléndez, el árbitro, no Arturo Barán. Así es, José Meléndez, el árbitro central. Balón arriba. El Yuyi va a estorbar más, va a inquietar, va a tratar de sofocar a los delanteros, porque esa es su misión. Es un delantero que cansa a la defensa. Es un delantero insistente en las luchas, las peleas. No es un hombre de tantos goles, pero es un hombre clave para esa misión. Le gusta inquietar.
Atención, hay lateral. Hay un saque de banda, señoras y señores. Es un saque de banda. En este verano con más móvil, donde quieras tienes más, con la mejor señal 4G en voz y data. Oiga, y el béisbol de mi país se vive en RPC. Ingresa ya al orgullodedondesoy.com. Escucha y comparte los pregones de Eric Espino y Elías González. Hazte fans de la barra de tu equipo. Atrévete a hacer los pronósticos de los partidos y gana premios. El béisbol de mi país de RPC en el orgullodedondesoy.com. Edgardo, usted ya se metió, ya tiene su barra, ¿no? Usted ya tiene su equipo. Atención, que viene atacando la reunión de Colón. Ya vamos con eso. Va papi en el área. Lo acompaña al rollo. Papi se la juega. Eric Hughes que lo frena. Hiciste papi, saque de esquina. Se lo perdió Orlando Edmundo Rodríguez, compañero Miguel Hizo Ramón. Hizo el recorrido por izquierda, mano a mano, cara a cara con el guardameta. Este que achica, le hace prácticamente el Cristo. Cuando estaba tapando el primer palo, ahí estaba totalmente solo el Papi Rodríguez. Amaga, hace un recorte, ahí hacía el Cristo y con la mano izquierda logra meter el manotazo. El esférico se va a raya final y sigue atacando Árabe. Estamos la más cerca del segundo. Para sentenciar el Árabe Unido de Colón con esto de Papi Rodríguez, pero atento Hughes. Ya se cobra el saque de esquina, va muy largo, va pasado, va saliendo Roderick Miller para la contra. Lo acompaña arriba Amir White para White, va la esférica. Está con el Reyes, cayó White, hay falta, hay tiro libre para el conjunto de San Francisco en campo del Árabe Unido de Colón. Señoras y señores, no quede fuera de lugar en St. George's Bank. Le compramos el saldo de su tarjeta al 5.99% de interés hasta cancelar. Llame ya al 270-5000. Y cuando está el jugador White por izquierda pegado a una banda, genera mucho más peligro que juegue por las bandas que estar por el centro. Va a haber otra modificación, Arturo Bolvarán. Así es, compañero, la segunda en el Árabe Unido va a ingresar con la 25 Adiel Macea y va a salir con la 7 José Gómez, que es casualmente el que está atendido en el terreno en este momento. Ve Macea a la cancha, entonces se va Gómez. Así es, compañero Vidal. Bien. Así que sale uno de los hermanos Gómez que está hoy en campo. Y entra entonces Macea. Queda sentido. Problema físico, dígame. Sí, calambre, compañero, calambres. Sí, se ve, desde acá se observa que sí es por esta situación. Edgardo Vidal. Mira, mucha gente en sintonía a través de nuestra cuenta de Twitter. Un saludo para Lady en sintonía. Arroba Miguel Remón, arroba Evidal 1507 y arroba A Bolvarán. Y el Twitter de RPC TV Panamá, arroba RPC TV Panamá. Para que se mantenga en información. Dese el gusto, solo de lo mejor, con mayonesa gourmet, calidad para su paladar. Distribuye Grupo Nijar. Atención, el centro saca la defensa del Árabe Unido. Queda a Reyes. Reyes en corto con James. James que abre por derecha con Olivardía. Olivardía no pudo con la buena marca en esta oportunidad de Frey. La mantiene Frey. Atrás sale Daniels. Bien el Árabe Unido. Bien el Dao. Yuji Mosquera. Lo marca Muñoz. Falta clarísima del Yuji Muñoz. Del Yuji Mosquera. James arriba. Amir White. White por derecha. White la tiene. Llegó León. Balón para el San Francisco en ataque. Que aprieta. Trata de apretar. Y va hacia adelante de una manera vertiginosa. Muy vertical en la última. Este equipo del San Francisco que lo está perdiendo. Su peor enemigo, Edgardo Vidal, es el señor reloj. Así es, compañero Miguel Ramón. Porque ya estamos en 22 minutos de la segunda parte. Viene el pasa al área chica. Saca la defensa. La quería recuperar Muñoz. El balón que sigue suelto. Ahora se desespera un poco el Árabe Unido de Colón, pero viene para la contra por intermedio de González. Va el pibe, lo acompaña ya, pica por allá Macea. Si se la da Macea puede ser buena. La tiene Macea, pero ya estaba adelantado Macea. Sí, se demoró mucho el pibe González. Sí, demoró mucho en darle. Y es lo que hemos venido comentando en los últimos partidos que podemos observar de González. Jugador muy técnico, jugador que se ve que es diferente en el terreno de juego. Pero aquí tenía que pasarla. Y cuando lo hace, porque ya se estaba cayendo, producto a que estaba desestabilizado, estaba en posición ilícita, el número 25 del Down. La lucha Reyes. Saca Niño.
se va lateral, ahí saque de banda para el San Francisco, que sigue presionando en esta segunda parte, pierde 1-0. Marcó a los 6 del segundo tiempo el jugador Fidel César, en un saque de esquina que no pudo sacar la defensa del San Francisco. Reyes otra vez por izquierda, ataca Reyes, juega el camino a Daniel Reyes, encierra ya en el córner. A ver cómo le va, le caen dos a Reyes, se le fue a Reyes, el lateral para el Araburío de Colón, señoras y señores. Recuerda, mañana tiempo extra a las 12 mediodía en la señal de RPC. Mañana también tendremos las semifinales del torneo proolímpico. Y en la recta final del proolímpico sub-23, Edgardo, mañana estaremos transmitiendo los dos partidos de semifinales, iniciando a las 5 p.m. con el encuentro Honduras versus El Salvador, y a las 8 p.m. México se enfrenta a Canadá. Proolímpico sub-23 desde las 5 p.m. mañana por RPC. Edgardo, con todo. Atención. Y ahí estará un panameño, compañero, en ese partido, México. Oiga, sí, Jafet Perea, ¿no? Así Arturo. Es, designado por CONCACAF como el árbitro central. Muy buena noticia para el arbitraje panameño. Muy bien, muy bien. Hay tiro libre para el conjunto del Araburío de Colón. Desde el fondo, César. Arriba la va lanzando para buscar al Jimmy Mosquera. Le pegó el Papi Rodríguez. Olivar Díaz. Que pasó por allá por la galería, hombre. Señoras y señores, anotó este. Llegaron en el terreno a Bocas, al parecer. Oiga, qué alegría, qué algarabía. Acá la gente está confundida. La gente comienza a celebrar, pero es por el partido de béisbol. Ahí está el equipo de los vaqueros. Parece que la sacó Iglesia, porque todo el mundo lo está buscando para hacer la Iglesia. Mire usted. Oiga, qué bien anda Oeste. Pero yo no sé si se acabó el partido, yo veo a la gente en los jardines todavía. Pero está todo el mundo dentro, mire, los niños y todo. Y la gente comienza a gritar Oeste acá en el Agustín Mujica Sánchez. Oye, la gente se olvidó de San Francisco de Aragonés, increíble. Regresamos acá, bien, la gente. Todo aquí a través de, bueno, RPC. Atención. Fútbol, todo. Hay que tratar de todo. Este es el relato. Oiga, el uniforme del portero Loy, mire, que lo notamos un poco tarde, ¿no? ¿No es bastante parecido al mismo uniforme del equipo? No, este es un negro, el otro es un azul. Sí, ahí hay una diferencia considerable. Ataca. Atención, Yuyi Mosquera. Lo marca Miller. Acabó el invicto de Boca, Miguel Ramón. Aquí, en el área oeste. Atención, el centro de Benal buscando a Papi. Le queda Frey. Balón suelto, saca por allá Miller. Da busca el bombardero. Había mano. Y se molesta, Brown. Y le dice de todo el bombardero Brown a Meléndez, porque según su criterio no había infracción. Ataca el árabe muy rápido en esta transición. Atención. Atención, señoras y señores. El pase atrás. Emiliano Díaz. Lateral. Y el Yuyi ya se estaba perfilando. Claro, cómo no. Ya se veía celebrando. Para sacar el remate. Oiga, qué noche está acá en la Chorrera, ¿no? Gente por todos lados en el área de Matuna. Este es el barrio de Matuna, Miguel Ángel Ramón. Gracias, gracias por la ubicación exacta. Atención. El Araburío. González le pegó abajo y fuerte. Oiga, tenía cuatro personas. Tenía cuatro personas para pasarla. Opta por el remate individual. Y es lo que le recrimina a Yair Palacios en la última. Pero se ve mucho más compacto el ataque y la ofensiva del Araburío en los últimos minutos. Todavía no ha podido carburar. Adelante, Roberto, el bombardero Brown. Pero sabemos que es un delantero que solamente tiene que tener una y la puede meter. Así es. Macea, que ingresó en la segunda parte. Lo quería marcar Huevo Jiménez. Se la da al pibe González. Lo marca James. Bien, el pibe. La quería quitar Huevi. Frey, toca bien el Araburío ahora. Le metió la pierna por allá Reyes. Esférica lateral, administrando tiempo, administrando el balón al conjunto colorense, señoras y señores. Balón, el que tiene el balón no lo pueden atacar. Es una manera de defenderse, Cardo Vidal, en el fútbol. Tener la posesión de la pelota evita pasar contratiempos en tu defensa y con tu portero, porque tienes el balón en tus pies, en tu poder. Por eso que equipos como el Barcelona o la selección española lo atacan muy poco, porque siempre la tienen. No la prestan. No la prestan. Son egoístas con la esférica. Pero en el fútbol hay que ser egoísta con la esférica. Atención a Milcar James, a menos que sea con un compañero, ¿no? Sale Martín Gómez. Sale Gómez, el chiricano Gómez. Se frena Gómez, se la dio a James. Por allá cayó Gómez. James abre por derecha, ahora se repliega el Dow. La tiene Luis Felipe Oliver Díaz. Balón largo arriba. Saca el fondo del equipo colonense. Logra recuperarse bien. La quitó
Olivar Díaz, la hizo bien Olivar Díaz, va Olivar Díaz, pica Brown, Olivar Díaz, Brown cayó, Olivar Díaz, hay falta y tiro libre. Y en Mariscos Portugalo sabe cocinar delicias, pida su cazuela de mariscos y su inigualable paella a la portuguesa. Una verdadera delicia, Portugal, a casa del Bon Comer, 390-0000. Hay tiro libre, Miguel Remón, puede ser peligroso. Claro que es peligroso y le explico por qué. Martín Gómez ya pide el esférico, Martín Gómez es zurdo. Puede ser un centro buscando a Roberto el Bombardero Brown, que por arriba va muy bien. Cuando ahí vemos la reiteración, Ricardo Vidal, de lo que sucedió y la falta que le cometían a Felipe Olivar Díaz, hombre del Instituto Nacional, egresado del Nido de Águila. Hombre del Mundial del Barrio también Miguel Ramón. Del Mundial del Barrio, mucha afición. Por ahí está Percy Valpigo, allá a la distancia se nota que está por allá. No dicen que no está, dicen que no está, que era otro, dice. Era otro, era parecido. ¿Quién era, Arturo? Era Pigo. Ah, bueno, mire usted, pues no sé. Atención, le pega Martín Gómez, balón rasante, la defensa que salva, que piden por allá. No pasa nada, limpia la jugada, sale bien el Expreso Azul. Atención arriba para Orlando Rodríguez, corta bien Orlando, no metió pierna a Olivar Díaz, Reyes también la recuperó Orlando, se la dio a José González, bueno el pase por derecha para Menal, se la devuelve a Papi se le va larga, el taconcito, aquí aparece González, Eric Hughes, se pone bueno muy el juego, bueno, compañero, bueno. Miguel Ángel Remón. Sí, Edgardo, muy bueno la sincronía en ese circuito ofensivo, tal vez faltó el remate del Papi Rodríguez, pero cómo tocó de bien, abrió la cancha, buscó los espacios, el desmarque y posteriormente la pelota dentro de la 16-50. Bonito contragolpe el que ejecutó. Ahí está, muchas gracias, señor director. La jugada de Menal entrando totalmente sola ahí en el control. Se lo va un poco larga, tiene que girar. Luego el taconcito, el remate de González que se interpone muy bien. Emiliano Díaz llega correcto a la cita con el balón y se conjura el peligro en el fondo. Y nunca pierde si tu selección es Coches, materiales acabados y ferretería. ¿Esto cuenta? Eric Hughes. Atención, la gana James, la gana bien James, tocó en corto con Webby Jiménez, ataca el San Francisco por derecha, pica Milwaukee, se le va un poco larga, atención, el remate, el portero Lloyd. Tiene que ser el centro por arriba, en esta creo que le pega de manera defectuosa, porque hay que buscar a Roberto el Bombardero Brown, por arriba es letal, tienen que buscarlo, Ricardo. Lloyd, fuerte el balón de Lloyd. Yuji Mosquera la lanza, el saque de banda, es para el San Francisco. Señoras y señores, estamos llegando ya a 30 minutos, rumbo a los 31. Compañero, y para que apunten ahí, la jugada de hace unos minutos, amarilla para Fray. Amarilla para Fray, entonces. Así es. Hay tiro libre, favorece al San Francisco. Casa llena hoy en La Chorrera, compañero Miguel Ramón. Algunos que terminaron del béisbol creo que se cruzaron también. Eso es lo que le iba a preguntar. Brown de cabeza Paraguay, caía Guay, Brown. Hay falta y tiro libre para el conjunto del San Francisco, recta final del partido. San Francisco tratando de apretar, tratando de buscar el empate. El Árabe Unido tratando de sentenciarlo. Y esta victoria también acomoda grandemente al conjunto del Árabe Unido, porque fíjate, el quinto que es San Francisco, que tiene 19, quedaría a un total de 9 puntos. Le pondría medio cupón. Sí, ya medio prácticamente boleto. Medio cupón, medio boleto, medio ticket, como usted quiera llamarlo, ¿no? A semifinales del Clausura 2012. Le va a pegar James. James tiene la particularidad que le puede pegar fuerte al arco o buscar el centro. Creo que en esta ocasión buscará el centro. Amílcar James, balón suelto, Lloyd. Seguro, Lloyd. Nuevamente por debajo. No han utilizado, y me llama poderosamente la atención esto, explotar la figura del Bombardero Brown por arriba. Hay que ser insistente en esto, porque tienes un jugador que te da ese plus adicional. Atención, llega el Árabe Unido por derecha. Va a haber saque de esquina favorable Árabe Unido de Colón. 1-1 en el Cascarita Tapia. Nos reporta el Sheriff, el Sheriff. Nos reporta información desde la Cajarita Tapia, 1-1 Sporting Alianza. El Sheriff en sintonía, saludo para el Sheriff. Sheriff, está en todas el Sheriff. Un resultado importante para los dos porque Sporting se afianza arriba en el primer lugar y en Alianza también sumando de a uno para lo del descenso. Atención, José González por derecha, ataca al conjunto del Árabe Unido de Colón. ¿Quién llega? Macea, la tocó Hughes, ahí saque de esquina. Toque sutil de Hughes. Pero lo cierto es que
le quita la panorámica Macea que buscaba el cabezazo al segundo palo. Y ahora se estará entonces ejecutando el saque de esquina. Hay saque de esquina en la afición, en la grada popular, la grada grande, ¿no? Tratando de meterse en partido, tratando de animar al equipo. González, a ver quién llega. Sacó Emiliano Díaz. Hay lateral que favorece al Dao, presiona al Dao. Se va ya la gente de la policía, ¿no? Se va Blanco, se va Zapata. Del Atlético Nacional. Así es. A la cancha al Gandona. Sí, va Rolly al Gandona. A ver si se proyecta por derecha de repente para buscar un centro. Va a salir, compañero, el número 50 del conjunto del San Francisco. Oiga, pero me habla de Reyes, ¿cierto? Así es, José Reyes. Reyes entró en el inicio de la segunda parte. A ver, entonces usted, de repente, Arturo Bolvarán, si es por algún tema de físico, algún tema de salud. Bueno, parece muy extraño esto que un jugador no tiene ni... No se ve mal físicamente, pero creo que es por un tema de experiencia o de... No, yo creo que es un tema de ubicación. Ahorita atención, que ataca el conjunto del Arbonido. Orlando Papi Rodríguez, ya había falta. Lo que pasa es que creo que quieren poner nuevamente a Muñoz arriba y van a poner a Rolly Gandona posiblemente como volante de primera línea. O alguien estará ubicando como volante de primera línea y juega entonces... No, yo creo que sí es un problema físico. Porque... Sí, viene, sale sí, cojeando, sí, compañero, cojeando, creo que José sí. Reyes. Bien, Reyes a la cancha, al Gandona a la cancha. 2-1 Alianza ahora en Cascarita, sigue reportando el Sheriff. Oiga, dándole la sorpresa de esta decimoquinta jornada de la LP. Brown, pero como está perdiendo el San Francisco, sigue clasificándose el Sporting. Martín Gómez, el centro, a ver quién llega. Lloyd, bien seguro Lloyd. Acá tiene que salir el portero, muy bien el dominicano, que conoce y maneja su área. Huevi Jiménez buscaba el cabezazo en la última. Largo arriba. Roderick Miller, el cabezazo atrás. Había falta antes. Oiga, Yerenis de León en sintonía atrás de la cuenta. La popular Twitter. Paloma. Jugadora. Está preparándose para el premundial en Guatemala. Es sub-17. Así es. Yerenis de León. La Férica sale de la cancha. Va a ser balón para el San Francisco. Al final es córner, Edgardo. Y a cuentagotas, poco a poco, comienza a llegar el San Francisco. Ah, atención, que ahí saque de esquina. Lo tiene que apurarse. No sé, si están perdiendo, tendrías que ir un poco más rápido, ¿no? Hacer el saque de esquina. Y ambos técnicos observando el reloj, compañeros. Sí, es el peor enemigo de San Francisco y el mejor aliado. El amigo para Yair Palacio. Amir Guay para pegarle. Ya levanta el esférico. A ver quién llega arriba. La defensa fue la primera en llegar. Saca por allá González. Oliver Díaz se la da a James. James que la tocaba con Algandona. Algandona la quería meter de espalda a portería. Lanza arriba. Atención, Algandona que quita. Ahí está Rolly. La entregó un poco deficiente. Hubo falta de Oliver Díaz en contra de Macea. Y la gente se mete con el central, el señor Meléndez. Rolly juega como lateral por derecha y el que sube es el señor Felipe Olivardía. Ya en 36 minutos, compañero Miguel Remón. 36 de la segunda parte, gana el Árabe Unido de Colón, 1-0, gol de Fidel César. Y ya San Francisco completó los tres cambios, al Árabe todavía le queda uno. Daniel para pegarle, Daniel levanta arriba, a ver quién llega, Eric Hughes, Amilcar James. James que tocaba para Amir Guay, pero primero estaba... Rigoberto Niño. Llega por derecha Niño, el centro de Niño. Yuyi Mosquera. Emiliano Díaz se la dio a James. A ver si tiene espacio en San Francisco. Se la dan a Mir Guay. A ver si tiene espacio. Va corriendo Guay. Va el relámpago. A ver si encuentra compañero. La entregaba mal Guay. Se la regaló a Macea. Viene Macea. Lo marca Luis Felipe Olivar Díaz. Tocaba con González. Olivar Díaz. Va González. Va Martín Gómez. Parecía falta de Martín Gómez. No la ve el señor Meléndez. Sale Martín Gómez, hizo bien el corte. Va luego el centro para Amilcar James. Pareciera que en ventaja de jugadores el San Francisco en esta última. Larga para que corra Muñoz. Se la pusieron muy larga Muñoz. Va a llegar Muñoz, la mantuvo Muñoz. Pero la defensa ahora manda el lateral. Saque de banda para el conjunto de San Francisco Fútbol Club. Reconocer el esfuerzo de Muñoz porque hizo toda la trayectoria hasta raya final.
El pase fue algo fuerte, pero aún así la pudo mantener en cancha y todavía la posesión es del equipo rojo. Oye, muy molesta la banca del Ara Unido en esa falta que no cobró el central José Meléndez. Buscaba Brown, el cabezazo va afuera. Sí, es que parecía falta de Gómez. Yo no sé cómo usted la vio, no, era, Ramón. Era falta coincido, clara. Coincido. De Martín Gómez sobre González. Lo que pasa acá, de repente, la ubicación de Meléndez, pero creo estaba cerca, Ramón. No. Más cerca no podía estar. Sí, no sé por qué no. Se le pasó, se le fue a Meléndez, entonces. Y te molestó Jair Palacios. Claro, él tiene que reclamar, enérgico. Él tiene que hacerse sentir. Enérgico fue el reclamo, Ricardo. Tiene que pelear por sus jugadores, pelear por los suyos. Los jugadores no lo pueden hacer, pero él sí. Al Gandona insiste. Al Gandona por derecha con Luis Felipe Olivardía. Al Gandona otra vez. Marca León. Al Gandona, León se le va larga. Buena la marca de León. Hasta el momento cumpliendo este argentino. La defensa de la reunión de Colón es una de las defensas menos goleadas del torneo. Una defensa que ha lucido sólida con León, Niño y Fidel César. Arriba el esférica. Va a quedar Miller. Y atacaban dos del Ara Unido. Miller la vuelve a ganar. Miller por derecha tiene al Gandona. Miller la quiso lanzar con Guay, pero estaba atento Fidel César, el hombre del gol. La tiene Muñoz. A Mirguay por derecha. Ya sube el bombardero Brown. Se la dan a Muñoz otra vez. Muñoz la pide Brown. La ponen con Algandona. La baja de pecho Algandona. Está cerca del área Algandona. Ahí está el rol y Algandona. Golpeó en David León. La esférica ya la viene cortando el conjunto del Ara Unido de Colón. Larga, la vienen colocando arriba para que corra González. Ya pica el Yuyi Mosquera, ya pide también Orlando Papi Rodríguez. Buena la jugada. Atacan dos, defienden tres. Va el Papi. Le espera el Yuyi, el Papi. El balón atrás para González. Iba a ser una bonita jugada, pero le pegó muy abierto González. Aquí querían dibujar una acuarela de fútbol. González, el que le inicia en su propio territorio el cambio por el sector de la izquierda. Aparece entonces la figura de Orlando Rodríguez, la domina, el pase retrasado y de primera intención. Como viene, prende el esférico, pero sale desviado. Todavía esto no está definido, Edgardo. Eric Hughes arriba, próximo partido de la reunión Colón ante Atlético Chiriquí en Colón. Y próximo partido del San Francisco ante Chorrillo, el viernes 13. Ese partido lo tendremos también por RPC. Es un partido, un duelo directo, ¿no? Atención. Pero ambos, tanto Chorrillo como San Francisco, necesitan que se caiga Tauro Chep. Porque están en la quinta y sexta posición. Arriba la esférica. Bombardero Brown. Rolando el rol de Gandona. Va Rolly. Atención Olivardía. La hizo bien Olivardía. Tenía Rolly por creo derecha. Creo que pecó de individual. Tenía que abrir por derecha para posteriormente que se enviara el centro. Acá optó por el remate, tratando de emular lo que ocurrió el fin de semana pasado. Y se pierde una clara. Tenía que abrir por derecha. Sí, era la jugada, ¿no? Claro. Pero no se aplicó ese concepto. La tiene San Francisco. Martín Gómez. La lleva Martín Gómez. Tocó Paraguay. Va Guay, se la dio a Brown, Guay, difícil para Guay. Se pasó. Sí, es que se le acaba el ángulo, lo estaba difícil, tanto dar el centro como rematar la portería, Ramón. Sí, creo que era mejor mandar el centro porque el ángulo era muy cerrado hacia atrás. Ahí está la última, buena esa combinación, la mejor manera de derribar un muro es con una pared. Este concepto lo entiende a la perfección. Sí, la pelota de un extraño también, ¿ah? Sí, me da la impresión que al final sí quiso como tirarla hacia, hacia atrás, pero no. Poco. Emiliano Díaz. González, falta de Algandona. Ya casi en 42, Miguel Ramón, se acaba esto. Gran resultado, está sacando el Ara Unido de Colón, prácticamente sacando, yo diría que tres cuartos de boleto a semifinales, Miguel Más Ramón. Más de medio cupón. Más de medio boleto, sí, le pongo yo. Ha sacado como un 85% del boleto a semifinales. Oiga, pero 85 no es 100. Chino, no es 100, pero el resto, el 15% restante es mucho más fácil de conseguir. Sí, es más fácil, por supuesto. Que conseguir 100% completo. La diferencia son 9 puntos con el quinto lugar, así que un buen colchón tiene el árabe para lo que resta de la ronda regular. ¿Qué hace Yair ahí? ¿Qué hace Yair? ¿Qué? Observando. Sí, ya viene tarjeta amarilla ahora para David Daniel por demorar.
Mira, Yair Palacio, que dice. Yo se la puse. No, Yair le dio la instrucción que se aguantara, que se ganara su amarilla. Que demorara en el recorrido, sí. Sí, ahí le da como ánimo, ¿no? A darle el sabor en el pecho. Y ahí dice que yo no te preocupes, yo sé que eso yo lo hice. ¿Cómo dijo? Así como yo le dije. Atención, atención. El Árabe Unido insiste. El remate a portería, Eric Hughes. Tiene que concretar el Árabe. Porque el que no los hace, los ve hacer. Hasta el momento llegan bien, pero le falta anotar. En el área, remate a portería. No pasa nada. Se emociona la gente. Sí, la gente se emociona, Edgardo, porque la jugada fue de alarido. Fue con mucha expectativa. Y ese giro, ahí está. Muchas gracias, señor director. Está enchufado hoy el señor director, ¿no? Sí. Está atento a todo. Y ahí está el zurdazo fuerte. Pero igual el portero seguía la trayectoria. Le faltó un poquitito de dirección. De esta perspectiva pareciera que hubiera sido gol. Pero la visión a veces engaña, sin duda. Atención, puede ser buena para el Yuji Mosquera. Lo puede sentenciar el Yuji. Eric Hughes grande. Enorme. Saque de esquina para el Árabe Unido. Enorme y notable el meta, el guardameta, el portero, el cancerbero, el que está jugando de amarillo. ¿Cómo sale a achicar? Me quedo con ese pase filtrado, sutil, como de cirujano. Intentó colocarla por arriba, pero bien estaba el portero abajo para evitar que la pelota subiera. Y la pelota entonces se va al saque de esquina. Atención, el centro. Arriba, ¿quién llega? Eric Hughes. Hay que explicar. Explíqueselo, Raymond, explíqueselo. Vargas Don arriba. Falta de... Normalmente en defensa, la defensa se coloca con un bloque de cuatro. Da la impresión que es un muro. Pero se entiende por pared en el fútbol cuando dos jugadores tocan la pelota de manera rápida para evitar que sean interceptados y que el jugador que recibe el esférico tenga desmarcación total y de esta forma acercarse. Por eso, la mejor manera de derribar un muro defensivo es con una pared entre dos jugadores. James arriba, James le pegó duro. James, el portero, saque de esquina, señoras y señores. Presiona el San Francisco, no estamos ya en 90 minutos. Viene la reposición, Arturo Bolbarán. Así es, viene la reposición. Ya en breve el cuarto árbitro, Manuel Riva, va a indicar 3 minutos. 3 minutos más, entonces. Atención, señoras y señores. Viene el saque de esquina. Ya levantan el balón allá del área. ¡El cabezazo! ¡Remate al Gandona! La defensa que salva. Impresionante el Yuji Mosquera. Salvó al Árabe Unido de Colón. Tal vez no notó en la anterior, pero aquí se viste de héroe. Se pone la capa de superhéroe en ese centro. De Amir White, el cabezazo de Amilcar James. Y cómo coloca esa pierna izquierda salvadora. Hasta el momento esa pierna salvadora le está dando los 3 puntos, pero sigue atacando el Sanfra. Atención, que ataca el Sanfra, entrega en mala hora. Sacó por allá como pueda el Yuji Mosquera. Martín Gómez. Compañero, va a haber un último cambio, ya les digo. Sí, así es. Arriba. Queda suelta la esférica. Había falta. Estaba adelantado alguien por allá. Sí, fuera de lugar, compañero, marca. Posición ilícita. Jaime Smith. El cambio es, va a ingresar Paul Roderick con la número 5 y va a salir Orlando Papi Rodríguez con la 10. Bien, se va Papi entonces. Arriba el balón, la busca el Yuji, que se convirtió en héroe en la última jugada. Aunque incluso el empate no deja de ser malo para la reunión. Ya se va la gente. Ya la gente se va en masa, compañero Arturo Albarán, ¿no? Sí, ya comienzan a caminar, a desalojar este sector de las graderías cuando hay una falta, pero a favor del San Francisco. Sí, había fuera de juego, la hace rapidísimo el San Fran, que ya entramos a la etapa y al momento del como sea. Sí, estamos en el descuento, sí, ahora el empate, ¿no? La hizo bien el Gandona, pero se la quitó Frey. Buen partido de Frey, el juvenil. Ha respondido. David León, lateral, tiene que cobrarla rápido el San Fran si quiere tener algún tipo de oportunidad. Y aquí se van a dilatar algunos segundos. Así es. Viene la modificación, se va Papi, ingresa Roderick Paul. Claro, un volante de marca. Sí. Y Paul se queda con la capitán, ¿no? Así mismo el compañero que la tenía Papi Rodríguez. Atención, Olivar Díaz, la tiene Olivar Díaz. Olivar Díaz no encuentra compañero. Complicada para Olivar Díaz, se le devuelven a él. La hizo bien Olivar Díaz, tiene a Willy Jiménez. Se frenó Olivar Díaz. Insisto, Olivar Díaz, no la suelta Olivar Díaz, al Gandona. Al Gandona por derecha, San Francisco que busca el empate.
La quería ganar Olivar Díaz, no hay falta. Ahora Bonillo le va a ponerle el cerrojo a esto. Falta clarísima de Emiliano Díaz. Y le van a sacar la amarilla al uruguayo. Se va a acabar esto, señoras y señores. Va a ganar el Dauben Nacho Herrera. Ya tenemos 3 minutos de reposición cumplidos aquí en el Mosquita Sánchez. Ahí está la última. Bien este jugador Fray, de verdad. De los mejores del partido, conjuntamente con González. El último reporte fue 2-1 Alianza al Sporting, así que ese partido tuvo que haber quedado así, ¿no? El informe que vi es que Sporting está ganando 2-1 a la Alianza, compañero. Y yo tengo un Sporting del Sheriff. Dice 2-1 Alianza. Sporting 1, Alianza 2, nuestro compañero Alejandro Agrazal. También. Arriba el balón. La tiene Roderick Miller. Y termina.